que vinieron a buscar de ese pan. Y el pan maravilloso que se llama la palabra, el cual vivifica y nos ilumina y nos conduce y nos guía. Donde aquí vinieron muchos enfermos con necesidades, donde a través de ese pan bajado del cielo, donde el Señor se manifiesta en grande, porque en este lugar sabemos en fe que el Señor este lugar lo va a trasladar a otro lugar donde Él es que se va a manifestar, porque no solamente será esta cantidad de personas, porque antes de continuar con la palabra, lo que el Señor me mostró anoche fue un gentío tan grande, que llamé a la hermana Domi para decirle: Domi, hay un gentío que no cabe, y esta noche el Señor se ha manifestado en grande. Y eso es que el Señor va a seguir multiplicando esos panes para cada uno de nosotros. Amén. 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 Qué bonito poder decirle: Señor, aquí yo estoy. Me hace el pan. Me hace falta ese pan en mi mesa. Muchos aquí vienen por necesidades de un trabajo. Como aquellos que fueron atrás de Jesús buscando el milagro, porque todos sabían que Él curaba a los enfermos, que aquel le devolvía las vistas a los ciegos, curaba leproso. Hoy en día el cáncer, la lepra de aquellos entonces. Hoy en día los ciegos que andamos buscando detrás de Jesús para que nos dé y nos limpie la vista. Por eso Él le dijo: siéntense. Y cuando vio el pasto, que para mí hoy el pasto que el Señor tiene en este hogar, donde están esas sillas, no son las sillas, son aquellas gramas que el Señor tenía para acomodarle a cada uno cuando estaban sentados. Qué hermoso poder decir: el Señor aquí me guardó un lugar. Me guardó un lugar para que yo viniera a recibir de ese pan de vida, ese pan bajado del cielo, donde cada día le multiplica a cada uno de nosotros, porque levantarnos y ver un nuevo día ya es una vida nueva que el Señor nos regala. Señor nos dice en su palabra, el Señor nos dice en su palabra, en Juan, y continúa Él diciéndonos en cada una de esas palabras, y nos dice Juan 6:5:1: yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo, el que baja del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Qué bonito es ver cuando el Señor podemos nosotros recibir aquí mucho de lo que recibe en el cuerpo de Cristo. Es mucho lo que uno se transforma. Cómo el Señor nos va sanando, nos va cicatrizando. Y lo más bonito, como ahorita yo escuchaba, ese perdón. Qué bonito poder decirle: Señor, perdóname. Pero qué hermoso es poderle decir al hermano: perdóname si te ofendí, perdóname, porque yo tengo un Cristo vivo y lleno de poder dentro de mi ser. Como dijo San Pablo, ya no soy yo que vivo, porque es Cristo que vive en mí. Y esa palabra que el Señor nos da en ese evangelio, donde Él se entrega por el completo, donde Él nos regala y donde nos enseña a multiplicar. Muchos venimos buscando trabajo, venimos a confiado en que aquí es un lugar que se ora, donde hay un macuto, donde el Señor recibe esa correspondencia por cada uno de nosotros, y por fe sabemos que Él está obrando a través de esas peticiones, de la oración, de cada uno de nosotros cuando venimos confiados de que Él nos va a dar ese pan y esa sangre y ese cuerpo que se va a unir al nuestro. Qué hermoso poder decir, como dicen los discípulos: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y aquí estamos todos para recibir esa palabra, para que penetre entre lo más recondudito de nuestro ser. Pero como dice aquí, y continuamos en la misma palabra en Lucas, que dice Lucas 9, al volver a los apóstoles, encontraron a Jesús y todos buscaban. ¿Qué era lo que buscaban? Buscaban a Jesús y todo lo que había hecho. Él tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar sola con ellos. Asimismo, el Señor se retira con cada uno de nosotros
cuando nos llegamos a nuestras habitaciones y comenzamos a orar y a pedirle y que Él hace presente y que Él nos habla. Qué hermoso saber que aquí a cada uno de nosotros el Señor nos habla. Porque no solamente somos que nosotros estamos aquí y somos los servidores, todos aquí son servidores del Señor. Todos aquí tienen dones y carisma. Lo único que nos falta es abrir el corazón, hacer silencio y escuchar esa voz que nos habla en nuestro interior, como dijo la hermana. Qué bonito cuando ella dijo que el Señor estaba en su casa, limpiando su hogar, limpiando su esposo, porque si le crea la palabra, el Señor inmediatamente hace su manifiesto, igual que como lo hizo con la hemorroísa. ¿Qué hizo la hemorroísa? Que se lanzó dentro de la multitud y con tocar el manto de Jesús, ya ella encontró sanación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como hicieron aquellos apóstoles, como aquellos hicieron aquellos que siguieron a Jesús, esforzarnos y buscar y tratar de tocar ese manto. Pero el manto a través de la palabra. La Biblia no es para tenerla abierta, porque las palabras no van a salir a llenarnos a ninguno de nosotros. Leer el Evangelio, aplicarlo. Y nosotros darnos cuenta que ese es el Cristo vivo y lleno de poder. El que se quedó en la cruz por cada uno de nosotros, donde Él se crucificó y aceptó sin decir ningún grito. Sin embargo, nosotros cuando nos bajamos un dedo, pegamos un grito y hasta decimos mala palabra. Pero qué hermoso poder confiar en ese Cristo vivo y lleno de poder, el cual que cada día nos vivifica, como lo dice también aquí, como lo dice en Mateo 14:13, que dice: al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde su pueblo. ¿Quiénes todos estamos aquí? ¿Qué es lo que andamos buscando? A ese mismo Cristo y vivo y lleno de poder. El que nosotros no midemos distancia para poder llegar. Muchos aquí, hermanos, que el Señor los bendiga, que tienen que venir de un lugar a otro. Porque aquí hay personas que vienen de lo más profundo del Bronx, de otros lugares, de aquí, de otro estado, pero es en busca. Y qué bueno cuando se le despierta esa hambre del Señor. Y que no solamente vienen ellos solos, sino que también traen a otros hermanos. Por eso en esta noche, mis queridos hermanos, vamos a procurar que aquellos que todavía no han recibido ese cuerpo de Cristo, el cual vivifica, sana, purifica, porque a donde entra ese cuerpo y esa sangre que se une a la nuestra, ya hay un Cristo vivo y lleno de poder. Ya no está el Cristo que está allí en el sagrario, donde se cierran las puertas y nadie puede ir a acompañarlo, porque hoy en día vivimos en una ciudad delictiva. Pero sin embargo, qué hermoso yo poder decir: Señor, aquí tú tienes un templo que es mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, donde tú vienes y moras en mí. Amén, Señor Jesús. Donde tú vienes y yo me convierto en tu sagrario, en la calle, donde tú me haces sentir. Y cada día yo le digo: Señor, no quiero usar perfume, porque basta y sobra que te recibo y que sea tu fragancia como el pastor que sale en busca de sus ovejas, y que esa fragancia atraiga a los hermanos, y que cuando uno camina diga: yo quiero de lo que ella lleva, de lo que lleva cada hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros tenemos que ser ese Cristo que vive en nosotros, que caminamos, y poder gritarle al mundo entero que hay un Cristo vivo y lleno de poder, que ya Él no está en la cruz porque se quedó con nosotros y no nos ha dejado solo. Y por eso, Señor, queridos hermanos, cada día, aparte de que nosotros oramos, hacemos novena, parémonos un momento, meditemos, tomemos la Biblia. No dejemos que, como dicen los hermanos separados, que vienen y nos quieren engañar con palabritas que son dirigidas por un hombre. Esta no. Esta fue el Señor que la dejó, y como dice en su palabra: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén.
Como dice en cada oración, como dice, lo dicen los sacerdotes y en la misma palabra. Familia que resta unida, permanece unida. Entonces, yo sé que aquí todas quieren que su familia permanezca. Y hay algo también muy lindo. Santa Mónica duró 30 años para las madres que están orando, que están pidiendo a que no pierdan la fe. Santa Mónica duró 30 años buscando la convicción de San Agustín. Sin embargo, San Agustín hoy en día es el doctor de las iglesias. Porque él es que cuando recibió esa gracia de que esa madre estaba orando, dijo como dijo Salomón: Señor, ya tú me complaciste en mi obra, ya me puedo ir contigo, porque mi hijo recibió esa gracia que es tener la convicción y saber que era un Cristo vivo y lleno de poder. Amén. Las enfermedades. El Señor no manda esas enfermedades. Al contrario, el Señor las permite. Porque no son muchos los que dicen estoy enfermo. No, enfermos están los que están a tu alrededor, los que te cuidan. Y el Señor permite que llegue un quebranto a nuestra vida para Él glorificarse, para que cada uno de los familiares de nosotros, hasta amigos, para que se den cuenta que hay un Cristo, que a través de una enfermedad son muchos los que el Señor va a sanar, que va a liberar, que le va a sanar los corazones, que le va a quitar los apegos, que le va a abrir los ojos, que le va a abrir las mentes, que le va a abrir los oídos como lo hizo en aquellos tiempos, porque el Señor sigue manifestándose con poder, el Señor sigue sanando, el Señor sigue purificando la familia. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos decirle: Jesús, Jesús, tú eres el único que puede hacer la diferencia. Tú eres el único, porque no hay carga que el Señor nos dé que no podamos cargar. Y como dicen, por eso vino el cirineo. ¿Y quiénes son los cirineos? En este hogar, el cirineo mayor empezó por doña Eli, que es la que está aquí dando rodillas y nos enseña a nosotros a cómo debemos cada uno entre hermanos cargar esa cruz. Que no son cruces, sino es para nosotros purificarnos. Amén. El Señor en esta noche quiere repartir el pan de la alegría, el pan de la unidad, el pan del amor, el pan de la fraternidad, el pan vivo y eficaz que el Señor, no como en aquellos tiempos que el Señor le dio de comer. Cuando Moisés, el Señor, sacó el pueblo de Egipto, peleaban: Señor, tenemos hambre porque queremos ser libres. El Señor viene y saca al pueblo de Egipto, lo lleva a una tierra donde iba maná, leche y miel, le da el maná del cielo, que es lo que hoy en día el Señor nos está regalando a cada uno de nosotros los que tenemos aquí. Solo tenemos que decirle: Señor, aumenta mi fe, que en las pruebas, Señor, yo pueda acudir a ti y seguir confiando en tu palabra, saber que tú me estás sanando, que tú me estás purificando, y que ese maná del cielo que tú le diste a aquellos que estuvieron, a aquel gentío, a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, hoy en día, Señor, yo me hago de cuenta que en esta noche el Señor está aquí dándonos a nosotros de ese mismo pan de vida bajado del cielo. Amén. Para cada uno de nosotros.